Unión de Tula es un pueblo municipio de la región de la Sierra de Amula del estado de Jalisco. Bienvenidos a la Unión de Tula. Vamos a conocer este pueblo, que la verdad yo no me acuerdo si lo conozco por dentro, pero siempre lo hemos pasado porque está yendo hacia Autlán de la Grana. Y miren qué bonito está la entrada. Muy bonitas carreteras, muy arboleado, muchos arbolitos muy bonitos. Y vamos a enseñarles un poco de adentro del pueblo, de las calles del pueblo. Este video lo hago con el fin de que llegue a sus hogares para todas esas personas que salieron de su, de pues México, de su rancho, de su pueblo, de este país de Jalisco, de este estado de Jalisco y del país de México. Muchas personas viven en el extranjero y bueno, yo les hago este video para que les llegue a sus hogares, esperando y les guste. Les mando muchos saludos a toda la gente de aquí de la Unión de Tula. Y pues si no has conocido, si no sabes, pues mira, vas a conocer ahorita un poco del pueblo, porque está muy grande la Unión de Tula. Aquí vamos a dar la vuelta en esta calle que se llama Puebla, para que más o menos ustedes sepan qué calle ando. Voy a tratar de decirles. Ah, mire, estoy pasando por el panteón. A mi derecha tenemos el panteón. Y pues unas casas también, creo. Pero acabo de pasar el panteón. Ahora vamos hacia, por la misma calle, Puebla. Aquí en este video también les voy a decir las fechas de las fiestas que tiene el pueblo de Unión de Tula. La fiesta en honor del Señor de la Misericordia comienza el 26 de junio y termina el 5 de julio. Muy alegre y digno de visitar el pueblo. El 15 de agosto celebran el Día de las Paseadoras, donde cientos de mujeres van a caballo por el pueblo con la música de banda y un tradicional ponche que hacen de frutas, por ejemplo, ponche de granada, ponche de jamaica o de tamarindo. ¡Mmm, qué rico! El 2 de noviembre celebran el Día de los Muertos, haciendo un concurso del mejor altar de muerto. Y también el 20 de noviembre tienen otra celebración, que viene siendo el Día de la Revolución Mexicana, con un vistoso desfile de sus escuelas.
Yo siempre hago estos videos con la ilusión de llevárselos a sus hogares. Muchos de ustedes ya salieron de su pueblo y ya no viven aquí, pero con qué alegría pueden verlo por medio de mis videos. Y esa es la idea de llevarte tu pueblo a tu hogar, especialmente a todos los hijos ausentes. Si tú eres de aquí, de la Unión de Tula, me gustaría saber que te lleve tu video de tu pueblo a tu hogar. Déjamelo saber en los comentarios. Yo te lo voy a agradecer mucho. Yo nunca me había metido hacia adentro del pueblo, solamente lo pasaba porque tiene uno que pasar por ahí cuando voy a mi pueblo, que es Autlán de la Grana. Pero Unión de Tula es muy grande y obviamente no voy a recorrer todas las calles porque sería el video muy largo. Pero aquí te voy a decir otras de las fiestas más que celebra este lindo pueblo. El 15 y 16 de septiembre se efectúa el tradicional grito de independencia, proclamado por el presidente municipal, y por la noche queman un hermoso castillo. Es otra fiesta taurina que también celebran en el aniversario de la fundición del pueblo, que empieza en mayo 18 hasta el 28 de mayo, con un bonito jaripeo y unos bailes muy alegres. Me hubiera gustado tener tiempo para bajar y caminar por estos lindos portales, ya que aquí encuentras que paletas, nieve, gelatinas, frutas y otras tiendas que puedas ocupar para comprarte algo. Pues ya me bajé, ya voy a enseñarles lo que es parte del jardín o la plaza de la Unión de Tula. Vamos a caminar, sirve que me desentumo un poquito porque ya tengo 4 horas sentada en el carro y como que se cansa uno. Está muy bonito la Unión de Tula. Lo que estoy notando es que, si se fijan, miren, acaba de terminar el Día de los Muertos en este mes. Fue, y miren qué bonito tienen adornado. Muy, muy bonito. Miren, esto se encuentra aquí en el jardín. Tienen a la Catrina. Pero vean esta Catrina, miren, vean nada más, está enorme. Les voy a enfocar la cara para que la vean. Miren, ahí está, vean nada más. Y su vestido, miren, grandísima la Catrina, ahí está. Y luego por este lado tenemos la iglesia bonita, muy hermosa que está esta iglesia.
Por este lado tenemos ropa, un puesto de ropa muy bonita, típica de México. Mucha de esta está hecha en, mucha de esa ropa está hecha en el estado de Chiapas. Y creo que también en Veracruz. Por este lado, miren qué chulada. Qué bonito tienen el jardín. La parroquia, estoy viendo que está cerrada. Entonces no, pues no me puedo meter para enseñárselas. Entonces voy a caminar un poquito más rápido para darles un recorrido aquí de aquí de lo que es el jardín. Dime en los comentarios tú cómo lo conoces, la plaza, el jardín o cómo le llaman, porque en cada estado le dicen diferente. Nosotros le llamamos el jardín. Y está el kiosco. Miren, está muy bonito. Y como que lo tenían también adornado por eso del Día de los Muertos. Miren, aquí está otra Catrina. Miren, ahí está otra. Está muy bonito ese detalle de los adornos que tiene el pueblo de la Unión de Tula. Miren, aquí tenemos otro galán. ¿Ven? Si alguien busca novio, aquí les presento a Don Guapo. Por ese lado, aquel, allá está otro, por si no te gusta este, allá está otro delgadito. Ahora vamos a darle un vistazo al kiosco. Miren, está precioso, tiene unos detalles ahí como de madera. Y vamos a seguir viendo más catrinas, porque estoy viendo que no nomás es una, sino que en cada cuadro de pasto tienen diferentes vestuarios de catrina. Miren, ahí está la otra. Y luego nos vamos a ir, allá está otra escondida. Y luego por este lado tenemos lo que viene representando lo que es un mariachi. Ahorita se los voy a enseñar. Dejen dar la vuelta para enseñárselos por enfrente. Miren, aquí está. Ahí está el mariachazo. Para que vengan y los contraten. Y vayan a llevarle una serenata a la novia. Que no se pierdan las tradiciones de los enamorados. Yo tengo la dicha de decir que me llevaron serenata varias veces. Miren, pero imagínense, hace muchos años de eso. Miren, aquí está otra, esa está bonita, muy bonita. Pues siéntense orgullosos los que no viven aquí y están fuera. Muy orgullosos de lo bonito que tienen a su pueblo. Miren, deberían de compartir este video. Dejen moverme por el sol. Compartan este video y miren qué bonito celebraron el Día de los Muertos. Con catrinas por todos los lados. Está muy bonito realmente. Estoy sorprendida. Y también tiene unas calles muy bonitas. Entonces, aquí estamos en la Unión de Tula. Otra cosa, que si tú te quieres hospedar en la mera plaza, en el mero jardín, aquí tenemos un hotel que acabo de ver, pero aquí en puro enfrente de la plaza del jardín. Miren, ese se llama Hotel Andrea. Ahí está también la Caja Popular y varias tiendas. Y por un lado tenemos otro hotel San Graviel y luego Los Arcos. Y está muy bien, el clima muy bonito. Pues le dimos para abajo, ya pasamos la plaza, ya les enseñé todas las catrinas que tienen ahí. Muy bonito, se me hizo un detalle muy bonito.
de que hayan arreglado la plaza así. Pescadería Montaño, estamos pasando por la calle. A ver, ya se les había dicho. La calle Puebla. Y vamos a agarrar esta calle que se llama Tepic, con la pollería Yolanda, tortillería Tita. Y aquí venimos. Otra fiesta que celebran es el 25 de diciembre al 12 de enero. Estas fiestas son taurinas con toros, jaripeos, recibimientos y hacen también baile en el jardín principal. Traen conjuntos de música moderna y también banda de viento. Como ven, Unión de Tula es un pueblo muy alegre y digno de visitarlo. Si estás viendo mis videos por primera vez, te invito a suscribirte a mi canal. Es completamente gratis y activa la campanita y aquí te espero cada 8 días. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido de otro pueblo más de Jalisco. Aquí recorrimos la Unión de Tula, Jalisco. Si te ha gustado mi video, regálame un me gusta, que quiere decir un dedito arriba. Yo te lo agradezco mucho. Bye. Tal vez estos videos para unas personas estén aburridos, pero créanme, cuando uno tiene muchos años que sale del pueblo o del rancho, uno vive en Estados Unidos añorando su tierra, añorando la comida, añorando lo que uno hacía en su pueblo. Por eso yo hago este tipo de videos, para que los vean aquellas personas que tienen muchos años sin ver su pueblo, sin venir a visitarlo. ¿Cuántos de nosotros no jugábamos por estas calles cuando éramos niños? ¿Cuántas travesuras no hicimos correteando en la calle? Esos juegos inocentes que uno jugaba aquí a la roña, a los encantados. Y al ver tus calles, estoy segura que recordarás esos lindos recuerdos que dejaste atrás.